Bueno, chavales, ¿qué tal estáis? Soy el que tiene. Estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? Muchos pensaríais que estaba muerto, pero simplemente es que me he tomado una semana más de descanso y no tenía mucho contenido para subir y dije, bueno, pues de descanso. Y qué mejor que traeros un unboxing de un pedazo de PC que voy a llevar a la LAN Party de Tenerife, que se celebra del 14 al 19 de julio. Vale, pues qué mejor que llevar este pedazo de PC que os voy a enseñar ahora, que me ha cedido Cuy para el evento. Qué mejor que enseñaros el PC en un vídeo y que lo veáis y podéis disfrutarlo un poquillo, en plan en el sentido de poder ver el nivel de gráficos que tiene con algún juego que le ponga dentro de un rato y cosas así. Así que bueno, me he traído el cuchillo de los unboxing, que lo he presentado nuevo en el canal, ¿vale? Es el primer vídeo que sale, pero es el cuchillo de los unboxing. Así que bueno, voy a disponerme a abrir esto. Voy a subir un poquito el programa de aquí, ¿vale? Vale, pues ya tenemos aquí el cuchillo de los unboxing y vamos con cuidadito a ir abriendo la caja, a ver si no me cargo algo. Espero que no. Vale, aquí también. Ya hemos usado el cuchillo de los unboxing, chavales. Así que vamos a ver, voy a girar un poquito aquí el micro. Me escucharéis mejor, imagino. Y vamos a ver, esto es el cable simplemente típico de conectar a la pared, ¿vale? Esto por aquí que me han puesto es la placa base, que es una Gigabyte Z97X Gaming 5, ¿vale? Una muy buena placa base. Y aquí está el PC, que a ver cómo lo saco. Siempre tengo este problema. Cuando hice el unboxing de mi PC, me pasó lo mismo. A ver cómo lo saco. Voy a darle aquí la vuelta. Espérate, porque creo que he hecho. No, vale. Llega el momento definitivo. Si se me cae, la he jodido. Pero la he jodido mucho. Vale, así que vamos a sacarlo con cuidadito de la caja. No sale encima, ¿sabes? Así, para animarme, no sale el PC. Ah, vale, ya sé por qué no sale. Está la paleta aquí. Vale, ahora sí que tendrá que salir, yo creo. Esperemos que tengas base. Sí. Vale. Pues la caja es una Metal Forge de las nuevas cajas de Cui, que Cui Canarias ha hecho cajas, ¿vale? No cajas de cartón, que también, sino cajas para PC de torres. Y ahora el PC va, a ver, para acá. Vamos a quitarle este plástico de por aquí. Vamos a quitarle... No, esto no se puede quitar. Lo he hecho mal. Ah, fuera. Ahora sí que saldrá. Vamos a quitarle esto de por aquí. Plastiquito este. A ver, ahí me estaréis escuchando mejor, imagino. Mirad qué caja tan bonita ha hecho Cui. Voy a dejaros un poquito el plano para que lo veáis mejor. Mirad aquí el loguito de Cui, ¿vale? Una pegatina. Voy a poner aquí el micro para que lo escuchéis bien, ¿vale? Sé que esto os encanta a todos siempre. Mirad qué bonita la caja. Y está súper bien montado. A ver, me pongo aquí y se me verá, ¿no? De especificaciones más o menos, el PC tiene un i7-4770K, que es muy buen procesador. Tiene una NVIDIA 960 de 4 GB, ¿vale? Y qué más deciros, o sea, es una pasada de PC. Y ahora, voy a subir otra vez el plano porque me estoy dejando el cuello. Y es un PC muy, muy bueno. Y os voy a explicar, tiene aquí encima, en la parte superior de la torre, tiene dos USBs 3.0 y dos USB normal. Vale, aquí tendríamos una toma, en la parte de aquí, para conectar cualquier disco duro externo que tengamos, conectarlo y usarlo como disco duro normal del PC. Y aquí tendríamos para poner los ventiladores más fuertes, más flojos, ese tipo de cosas, ¿vale? Y el botón de encendido que está aquí. Después tendríamos entrada para auriculares y para micrófono. Strong as
Bueno, chavales, y ahora viene lo más importante. Vamos a encender el PC de Cui a ver si enciende, que yo imagino que sí, porque allí lo han dejado con el sistema operativo ya instalado, así que imagino que encenderá y no habrá problemas. Espero que lo haya conectado yo todo bien también. Así que vamos a darle aquí al este es el botón de encender que os decía antes, que está muy guay, es redondito. Los USB 3.0, los USB normales. Aquí tenemos para SD y para micro SD. Aquí tenemos para los cascos y para el micrófono. Aquí para controlar los ventiladores. Y esta entradita que os decía antes para conectar un disco duro externo, ¿vale? Así que vamos a ver si funciona el PC. ¿Dónde está este botón? Vale, hace ruido. Os voy a colocar aquí. A ver si enciende bien. Esperemos que sí, ¿vale? Imagino que estaréis viendo como las dos cámaras a la vez. Vale, sí, todo bien, todo correcto. El teclado está muy bien. Vale. Tenemos el fondo de Cui Metal Series, ¿vale? Que está muy guapo. Tenemos ya Google Chrome, así que vamos a conectarlo. Ah, no está conectado a internet. Esperar, voy a desconectar este de aquí y voy a conectar el otro. A ver, le he dado Alt F9 ya con el BS Duplay para que lo veáis mejor, por si acaso no se veía antes. Vamos a darle aquí a mi equipo. Y aquí tenéis las especificaciones otra vez para que las tengáis por aquí. Os iré poniendo por la pantalla en plan diferentes planos, en plan pla. Bueno, chavales, ya he pasado el GTA V de un PC a otro y ahora vamos a probarlo con los gráficos completamente en ultra en el PC que me ha dejado Cui Canarias. Aquí vemos que estamos con Franklin. Mirad, pedazo de gráfico, está todo en ultra. Lo voy a enseñar. Mirad, escape. Escape aquí, ajustes, gráficos. Vamos a bajar, mirad. Todo esto al máximo, muy alta, ultra. Porque estos no permiten lo de ultra, solamente muy alta es el máximo. Los reflejos tal, esto muy alto, ultra, ultra. Esto lo tengo bajado porque me mareo un montón jugar con el desenfoque de movimiento. Es algo que no soporto, o sea, me mareo muchísimo. Ay, lo he bajado, esperen. A ver, ahí. Muy alto, todo al máximo, ¿vale? Y ahora vamos a salir para que veáis un poquillo el rendimiento en sí. No estaré ahí parado. Mirad cómo cambia a nivel gráfico cuando sales el juego, o sea... A mí me parece un juego que gráficamente ha cumplido muchísimo el rendimiento que la gente esperaba, la verdad. Me parece increíble. De verdad que me parece completamente increíble. Mirad estas cosas aquí, que miro aquí abajo. Se desenfoca el fondo y se vuelve a enfocar esas cosas. Uf. Va genial el juego en el PC, ¿eh? Vamos a coger el coche ahora, pero el juego va genial. Impresionante. Va completamente en ultra, 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 ultra. Una cosa que me gustaría que me dijeseis es que si queréis que os testee más juegos con este PC o con el mío, lo que sea, que dejaréis el juego en los comentarios y me buscaré la vida para conseguir el juego y que lo veáis con gráficos en ultra o estas cosas. La verdad que es un contenido que me encantaría subir al canal si lo queréis ver. Así que nada, chavales, espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, like, favorito o suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que tenéis mi Twitter, mi Instagram y mi Facebook en la descripción para que os paséis. Y tanto como la página de Cui Canarias como su Twitter para que os paséis también si queréis. Así que nada, espero que os haya gustado. Adiós. Ahora es cuando viene la outro, ¿sabéis? Eso que pone hey brother. Na 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 na. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.